¿La diabetes se puede curar? ¿Es realmente necesario medicarse para poder controlar la diabetes? Si tengo diabetes, ¿voy a ser diabético toda la vida? ¿Crees que es por culpa de la genética? ¿Pensás que es mala suerte? Soy Pablo Vázquez, un psicólogo y especialista en biodescodificación. Y en este video te voy a contestar todas las preguntas que tengas y también todo lo que no te están contando los médicos sobre la diabetes. Partamos de la base de que la diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no segrega insulina o lo hace de manera insuficiente. Por si no estás bien informado y no sabes lo que es la insulina es una hormona que controla la glucosa. La glucosa es lo que le inyecta energía a los órganos, a los músculos, a las células de nuestro cuerpo y además permite el almacenamiento de energía en el hígado y en las células adiposas. Se conoce como diabetes al proceso en donde la insulina escasea y como consecuencia el organismo no regula correctamente la producción de glucosa. Hay dos grandes problemas. Uno, si la glucosa no llega a los órganos, no tenemos energía para todos los procesos celulares. Y el segundo es el exceso de glucosa en las arterias, que endurece a las arterias generando una predisposición a accidentes cardiovasculares. Existen dos tipos de diabetes, la que se conoce como tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 es cuando el organismo deja de producir insulina en un tiempo relativamente corto y en el tipo 2 se produce más insulina porque el organismo crea una resistencia a la insulina, por lo tanto hay que inyectar más y a la vez se genera más glucógeno, entonces hay una disputa entre insulina y glucógeno y tenemos muchísimo glucógeno en el cuerpo. Los orígenes de la diabetes es un misterio aún para la medicina. No sabe explicar con certeza por qué sucede la diabetes exactamente y la respuesta es que creen que hay factores genéticos o ambientales que son decisivos en el desarrollo de la diabetes. Vos crees que esto es realmente así, pero ahora te voy a contar cuál es la mirada que tenemos desde la biodescodificación. Tenemos respuesta. Si a esta altura estás viendo el video, es porque lo que te estoy contando te interesa mucho y te está aportando valor. Así que apretá el botón de suscribirte y ponle un me gusta al video y dale también a la campanita, una campanada, para no perderte todo el material que estoy sacando. Y si ya venís viendo mis videos, seguramente estarás al tanto de que toda enfermedad o síntoma tiene que ver con un conflicto emocional mal gestionado, con una necesidad psicológica insatisfecha y la biología intenta dar una respuesta. Por lo tanto, todo síntoma tiene una intención positiva desde el punto de vista biológico. Para entender la diabetes, lo primero que hacemos es comprender cuál es la capa embrionaria que está afectada. En este caso, las células betas del páncreas, que son las que segregan o las que no segregan la insulina. Las glándulas que secretan la insulina se llaman islotes y se encuentran en el páncreas y son células endodérmicas. Cuando hablamos de células endodérmicas, sabemos en biodescodificación que es un conflicto de supervivencia que experimentó la persona y no pudo resolver. Y el sentido biológico del síntoma nos dice cómo el cuerpo está buscando solucionar el problema. En el caso de la diabetes, es no teniendo fuerza o energía para accionar. Significa que la persona cree que la mejor forma de solucionar su problema es quedándose quieta, es pedir ayuda a otro para que otro la ayude. La persona cree que si ella requiere asistencia, va a garantizarse la supervivencia. Obviamente, con cada persona hay que entrar en el detalle, pero te invito, si tenés diabetes, a que observes si antes de haber hecho el síntoma, no tuviste un conflicto de supervivencia en donde creíste que la mejor opción para sobrevivir era no hacer nada. Así que si en este momento estás sufriendo de diabetes, te recomiendo que hagas un trabajo de autoindagación para poder encontrar cuál es el conflicto emocional que está haciendo que tu cuerpo se manifieste con esta sintomatología. Ten en cuenta que tu cuerpo está jugando siempre a tu favor, tu cuerpo no te quiere cagar. Amigate con tu enfermedad y con tus síntomas porque te está ayudando a solucionar algo. Y si llegaste hasta acá, suscríbete y compartí este video. Y ahora también te voy a dejar otros videos para que sigas aprendiendo biodescodificación, sigas aprendiendo que tus síntomas no son el problema está en tu mente. Si sanas tu mente, vas a sanar tu cuerpo. Mirate estos videos para seguir profundizando sobre la biodescodificación.